Hola, Sandra. Good evening. How are you doing? Buenas noches. Hi teacher. Buenas noches. Buenas noches. hi, ¿Qué tal? Bien, por aquí fíjese que ahora los primeros minutos y sí voy a estar un poquito ausente. Solo voy a escuchar porque estoy todavía trabajando. Ok, excelente. Pero voy bien? a estar siempre al pendiente. Ok, perfecto. Perfecto. Em... Ok, lástima. Tal vez la actividad sí es un poquito de estar concentrados, pero no importa. Pues siempre se puede ver después. Y luego con el repaso general, pues ahí sí casi que solo yo hablo, ok? So you don't have to worry. No tienes por qué preocuparte. Ok, so just let me start sharing the screen. Ok. Aunque bueno, ok, ya empezamos la clase, ya empezamos la lección de hoy, pero dado que es, quizás somos poquitos ahorita, tal vez la actividad no, no la podríamos desarrollar bien. So I think we are going to start with our general review. Creo que vamos a iniciar con nuestro repaso general. Y you know, eh, como les venía comentando, pues, esta ya es nuestra última sesión y asimismo, pues, ha sido un largo camino, si ven. Eh, bueno. Tengo aquí las diapositivas finales 183, 184. 183, 184. Entonces ha sido mucho, ¿verdad? Aunque no lo parezca tal vez, pero ha sido mucho desde el, la primera. Entonces sería completamente normal si de pronto hay algo se haya olvidado, ¿verdad? So we are going to do this review. También con el objetivo, also with the objective, in order to help you for the final exam, right? También con el objetivo de ayudarles para el examen final. No sé si hay alguien que ya lo haya hecho, si ya lo terminaron, si no lo han comenzado. Para aquellas personas que, para aquellas personas que aún no lo hayan comenzado, pues este repaso les será genial, ¿verdad? So, let's start. ¿Se recuerdan? Allá, allá, o sea, parece también que fue hace bastante, pero en sí fue hace un mes. Casi, casi, casi un mes. Casi. De hecho, tres semanas, más o menos. Básicamente. Casi el mes. The section number one. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Se recordaban, ¿verdad? Entonces, el punto era hablar de acciones futuras. Acciones que iban a pasar en el futuro, pero un futuro bien próximo. A near future. Un futuro cercano. Ok. Para ello ocupábamos going to, que era nuestra forma de hablar en futuro, ¿verdad? Pero ese futuro próximo, ese futuro inmediato, an immediate future, ¿ok? Entonces, el futuro está relacionado al tiempo y el tiempo a las fechas. Así que para ello era muy importante, pues para nosotros, empezar a conocer los números ordinales, ¿verdad? Siempre habíamos hablado en inglés en, con números cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, pasarlo a su forma ordinal. No a, a que me diga la cantidad, sino um, a que me diga el orden, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. First, second, third, fourth, fifth. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. De pronto ahí la th no se escucha demasiado al final con los números ordinales, pero está presente, ¿verdad? Y decíamos que para las fechas en inglés, pues ellos utilizan los ordinales para todos los días del mes. Ellos dicen decimoquinto en lugar de decir quince, ¿verdad? Decimoquinto de septiembre. En lugar de decir 15 de septiembre. And it's okay, it is normal, it is okay for them. Está bien para ellos. We don't have any problem with that. No tenemos ningún problema con ello, ¿verdad? Solo es acostumbrarse a eso. pues En inglés, utilizar la forma ordinal siempre. Desde el primero hasta el trigésimo primero. ¿Verdad? Desde el lugar uno hasta el lugar treinta y uno. ¿Por qué? Because the maximum amount of days that a monk can have is... 31, right? La máxima cantidad de un meses, perdón, la máxima cantidad de días que puede tener un mes es 31, ¿verdad? Okay, Entonces, aquí yo les mostraba esta tabla, this little chart, in which you can see, you can look at that and, and compare the Spanish and English forms, right? Pueden verla y comparar la forma en español y en inglés. Y su forma simbólica, por así decirlo, a la izquierda, to the left we have the symbol. Entonces eh, aquí todos son cardinales, perdón, ordinales. Aquí todos son ordinales. No estamos haciendo comparación entre cardinal y ordinal. Aquí sí. Aquí todos son ordinales. Pero hacemos la comparación between the English and the Spanish, right? Lo mismo para la segunda decena. Y luego, para allá, la tercera ya no lo ponía, pero sigue el mismo orden, ¿verdad? So, in order to talk about a date, um, para hablar de una fecha, <coughs> me corté un poco porque iba a decir structure, pero bueno, in order to talk about a date, we are going to use this formula. We are going to follow this structure. Vamos a utilizar esta fórmula o seguir esta estructura, como quisieran verla, ¿verdad? ¡Hola, Maurice, good evening. Maurice, no sé si tienes tu micrófono abierto, I think. Okay. Ah, sí, sí, ahorita lo, lo quito. Don't worry, ok. Thank you. Ok. No hay problema, no te preocupes. Decía que vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Primero el día de la semana en sí el nombre del día, si es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday o Sunday, y luego una coma, we have a coma, en inglés y en español escribimos igual coma, pero la pronunciamos diferente, en español es coma, en inglés coma, como un poco más rebuscada, pero bueno, coma, then we add the month. Then the original number and finally a year. Ayer veíamos la particularidad de los años, ¿verdad? Eh, cuando íbamos comenzando este curso, solo dejamos el año ahí tal cual, ¿verdad? Eh, y como hablábamos casi siempre del 2023, ni siquiera utilizábamos el año, ¿verdad? Solo decíamos la fecha con día y mes. Like, uh, I don't know, alguna fecha que me recuerde mi cumpleaños. Wednesday okay Wednesday coma we add a coma then we have the month right yeah September 15th y luego le podemos agregar el año 2004, 2004. En este caso, cuando tenemos, estamos hablando en años desde el 2000 hasta el 2009, creo que es mucho más fácil utilizar la forma larga. Creo que ahí no sale tan, tan, o sale casi que igual decirlo con la corta que la larga, ¿verdad? Decir 20 y luego 4. Ah, aquí sur, surge una peculiaridad. Excelente ejemplo que surgió de la nada. Para la forma larga sería 2004. 2004. Tal cual, 2004. Forma larga. ¿Qué hacíamos para la forma corta? Lo decíamos en dos partes, ¿verdad? Aunque parece que estamos dividiendo y diciendo más cosas, es más corto así, porque decimos un número pequeño y luego otro número pequeño. De la forma corta sería 20 y 4, ¿verdad? Pero qué pasa ahí? Que si nosotros decimos 20 4 no se entiende como que es 2004. Podría entenderse como un 24 o un 204. ¿Qué hacemos en este caso? Ponemos 20 esa T al final casi no se pronuncia, básicamente no se pronuncia 20. Podemos decir zero four o podemos decir o, como una o, 20 o four. Entonces, ¿qué estamos indicando con este zero o con esta o que hay un 0, un dígito que es 0 de por medio. Entonces, en ese caso, sí podemos decir 20 o 4 o 2004. Y ahí se entiende que es un 20 y luego un 0 y luego un 4. Entonces, ya entendemos. 2004, ¿verdad? Si fuera 2007, I don't know. 20 o 7. Y está, me podrían decir, bueno, entonces estamos mezclando letras con números. En el último caso, de 2004, sí, se realiza en inglés. Este, por ejemplo, en mi antiguo trabajo recordaba que me lo decían desde muchas partes de Estados Unidos. Esa forma, cuando decían una O, oh", entonces se refería a que había un cero también. O cuando me estaban brindando otro tipo de información que llevaba componentes numéricos, pues también a la hora de decir el cero, decían O. Oh, como si fuera una O en vez de un cero. Al fin y al cabo, el cero es como una O, pero más alargada, ¿verdad? So, you can also say that. También pueden decir eso de esa forma. Podríamos decir nuevamente: Wednesday, coma, September 15, up to 2024, o 2004, o 2004. ¿Ok? Ya es otro enfoque que le damos, cuando ya hemos visto ya hemos terminado prácticamente el curso, pues es otro enfoque que le podemos dar a las cosas, right? ¿Cierto? Ok. Sigamos avanzando. Bueno, estas eran fechas que tenía, ¿verdad? Para mostrarles de ejemplo, Tuesday, July 18th of 2023 or 2023. Saturday, coma October 7th of 2023 or 2023. Okay. Y aquí empezábamos con lo bonito, con la gramática. Este solo era el repaso rápido, sencillo, porque yo ya sabía, incluso en el momento de comenzar el curso, que esto ya lo conocían perfectamente, pero era para refrescarlo, ¿verdad? Entonces, eh, mostrábamos esta Platforms. Structure, esta estructura de la plataforma que nos brindaba en un video, si no me equivoco, para eh, empezar a utilizar be going to con, eh, con oraciones afirmativas. En sí, este sería el positive statement del present continuous. Continuous. Se escribe bien raro. <coughs> Positive statement. Eso que están viendo en pantalla, si por ejemplo nosotros tuviéramos el tema asignado en el plan de, de plataforma, Person Continues, entonces esta estructura tal cual, mmm, bueno, sería parecida, sería parecida, eh, sería el positive statement, a eso quiero llegar. Entonces también hoy lo vemos diferente, porque en ese momento solo era como una fórmula que teníamos para hablar de, de esta manera, ¿verdad? Con, para decir, voy a hacer algo, o tal persona va a hacer algo, estar próximo a hacer algo en sí. Entonces seguíamos esta fórmula, ¿verdad? Subject plus verb to be plus, be plus going to plus base form verb plus complement. Ahora sabemos que esto pues pertenece a un tense, a un tiempo gramatical que es present continuous, como repito, presente continuo y que sería vendría siendo un positive statement. Ahora esto lo cambia un poquito, pero básicamente es eso. Okay? Wh words también, este era un pequeño repaso. Cuando se las pregunté, pues la mayoría las conocía, ¿ok? What? ¿Qué? Teacher, ¿Sí? teacher, yo veo una pantalla negra, no veo nada. ¿De verdad? ¿Los demás están viendo? ¿Qué están viendo los demás? Veo de un negro y un puntito rojo. Igual, una pantalla... Igual, teacher. De verdad, ¿y por... pero... Ay, no puede ser. Ahora pueden ver la presentación. Sí. sí, sí. Ok. I don't know what happened. No sé por qué pasó eso. No sé qué pasó. Y también, bueno, voy a asumir mi error. pero siempre que vean que yo estoy hablando y está todo en negro, evidentemente algo anda mal. Entonces, bueno, hoy ni modo porque ya es la última clase, ¿verdad? Pero... Sí, se los recomiendo que para los futuros cursos que tengan, porque ustedes van a ir avanzando de nivel, cuando algo así pase, porque pasa, Zoom suele dar ese problema. Por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando cuando eso ocurre? Que se está compartiendo solo un programa. Por ejemplo, ahí creo que se estaba compartiendo el buscador Chrome, donde tenían el video en negro, entonces por eso no, no se veía nada. Y luego la demás pantalla que yo estoy viendo no se muestra al resto del público. Para ello, yo lo que hago es compartir de forma general. Entonces, si me cambio entre pantallas, se ve. Pero sí me ha pasado, pues, y suele suceder que Zoom presenta ese error a veces. A veces, claro, también es culpa del, del profesor. Entonces, <coughs> como consejo, si eso le vuelve a pasar, díganlo inmediatamente al profesor, porque... Ay, no puede ser. <laughs> ok, entonces. Ay, sobre todo esto es importante. Bien, estábamos con esto, ¿verdad? Lo de los números cardinales, ordinales, todas las decenas que hay. Esta estructura para las fechas. Algunos ejemplos. El repaso del verbo to be. La estructura de la plataforma para utilizar be going to, de ir a hacer algo o andar a hacer algo, que alguien está próximo a hacer algo, las WH words, right? okay Pero gracias de nuevo, Fátima. Okay. Entonces decíamos, ¿verdad? What, que significa qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué o para qué, who, quién, how, cómo, y, y bueno, aquí entra en el montón de, de variaciones que tenía How, ¿verdad? How much, how long, how far, etc. Which, cuál. Luego teníamos estas Negative Reductions, les ponía yo reducciones. Luego vimos el tema completo de esta semana, ¿verdad? En Contractions, Negative Contractions. Entonces aquí yo les ponía solo para simple present. Eh, que is not se transforma en isn't, are not se transforma en aren't. Ya aprendimos cómo pronunciarlas, ¿verdad? I'm not, era la única que se queda igual. I'm not, no tiene. Para ello utilizábamos el comodín de ain't, que significa en sí eh, yo no soy, yo no estoy, pero puede significar cualquier otra negación en las abreviaciones ain't puede puede reemplazar por ejemplo a isn't a aren't, a didn't a wasn't, a weren't porque ain't es como digo un comodín negativo que reemplaza cualquier negación de, de las abreviaciones en cualquier tiempo verbal entonces ain't se puede utilizar en pasado, presente, futuro y para cualquier persona para cualquier sujeto, okay. Pero más que todo se utiliza con <coughs> con los de primera persona singular, por ejemplo, am que no tiene. No sé qué le pasa a mi voz ahora, pero bueno. Esta era la estructura que teníamos para para hacer preguntas de información with WH questions. With be going to, con el be going to, right? Entonces hacíamos un pequeño intercambio, ¿verdad? Que nuestro subject nunca va a estar al inicio en una pregunta. Y en este caso, yo no les quería empezar a mencionar lo de auxiliares en ese momento, pero en este caso, el verb to be también, así como sucede en, en el pasado con verb to be, funciona como una especie de auxiliar. Especie, no oficial, pero más o menos, ¿verdad? Así como hemos estado viendo esta semana. Con simple past. So, in this case, it's going to be the same situation. En este caso, será la misma situación. Right? And the structure that was going to be W word plus verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement plus question mark. Subrayaba en este caso going to porque de todos los elementos es el único que nunca va a variar. Todos los demás los podemos reemplazar. Bueno, y el question mark también debería ir subrayado, no, no varía. Y así de rápido, tanto ahorita en el repaso como en el curso que fuimos desarrollando, llegamos a la sección 2, sección perdón, section two, sección 2, sección 2. A veces se mezclan los idiomas. ¿okay? Sección 2, Section 2. ¿Qué? Okay. What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el precance? Okay. What's the matter? ¿Qué ocurre? Pero para ello le íbamos a enfocar a la, al, en el sentido de ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué sentís? ¿Verdad? Eh, tanto de forma física como emocional. Luego podría ocuparse nuevamente para situaciones adversas, negativas, un problema. Por ejemplo, tengo un problema y, y digo, a ver, what's the matter? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Ok, pero en este caso lo íbamos a enfocar al cuerpo, más que todo. Al ser humano en general y el cuerpo en, general, en particular, ok. Veamos las partes del cuerpo. <coughs> If you remember them, si las recuerdan. Head, cabeza, igual que en español. Eye. Ojo, ear oreja, nose nariz. ¿Verdad? Mouth boca, tooth diente, teeth dientes. And chin barbilla. Back espalda, my back porque está atrás de mí, it is back. Shoulder hombro, chest pecho, and stomach estómago. Throat garganta, and neck cuello, right, si, si los recordamos por ahí, wrist muñeca, arm brazo, and elbow codo, finally finalmente, leg pierna, knee rodilla, ankle tobillo, foot pie, feet pies, toe dedo del pie y bueno, no estaba mencionado en la plataforma, ¿verdad? Pero yo sí les compartía, porque me parecía interesante y e también útil, que supieran cómo decir hand, mano, and fingers, dedos de las manos. Tenemos fingers y toes. Ambos son dedos, pero toes son del pie y fingers son de las manos, ¿verdad? También eh, heart, corazón. ¿Qué más podría ser útil? Que no hayamos visto. Cerebro, brain. ¿Eh? Have versus feel. ¿En qué situaciones decíamos que íbamos a ocupar estos dos verbos? Have lo íbamos a ocupar con un sustantivo. Yo tengo, tengo qué, tengo algo, tengo una cosa y esa cosa tengo que nombrarla. Por lo tanto es un nombre y si nos ponemos más técnicos, un sustantivo. En cambio, feel, yo siento, a ah, yo me siento de tal forma. Entonces, determino o califico la forma en que me siento. O sea que puedo utilizar un adjetivo, ¿verdad? Have lo íbamos a utilizar con sustantivos o nombres y feel con adjetivos, ¿verdad? Tenemos aquí: subject plus have plus noun, subject plus feel plus adjective. Like, I don't know, I have a headache, tengo un dolor de cabeza, or I feel my head is hurting. Siento que me está doliendo la cabeza. O I feel I feel bad. Aunque suene simple, pero I feel bad. Me siento mal. Okay. Veíamos esta forma de hablar también, ¿verdad? Así es como decimos las cosas en, en español literalmente cuando queremos connotar una característica. En este caso, yo ponía el ejemplo de dolor de ojo, aunque no sea tan común. Dolor de ojo. Dolor de ojo. Traduciendo palabra por palabra. Pero ahora en inglés, pues podemos suprimir este of, que significa de, e invertir el, el orden de las otras dos palabras. <coughs> eye pain significa exactamente lo mismo que pain of eye. Siempre significa dolor de ojo. Pero. Suena mucho más natural de esta forma. Vocabulary check. Entonces aquí les ponía este, este chequeo, este repaso de vocabulario. Primero con Birthday Vocabulary, que era de la sección pasada. Pero si recuerdan, esos temas los vimos todos en una sola semana. Entonces íbamos volando. Entonces, que party iba a ser fiesta, candles, velas, candies, dulces, meal, comida cake pastel song canción and gift regalo Luego del cuerpo arm brazo head cabeza stomach estómago hand mano heart corazón leg pierna foot pie Y también recuerdan que si eh, veíamos las cosas malas las cosas de cómo me duele aquí me duele allá y vamos a ver esos remedios esas medicines right esas medicinas So the syrup el jarabe, the aspirin, aspirina o acetaminofen vendría siendo cough drops, las bolitas o las pastillitas en forma de esfera para la tos, and acid, ant, antiácido, cream, la crema, en ese caso era crema para para masaje, ¿verdad? para los músculos, muscle cream, crema, crema para los músculos, and pills, pastillas, literalmente. Then, uh, how can I take care of my health? Y en este caso, bueno, en... no está escrito el material aquí en la presentación, pero si lo recuerdan era un video de 10 tips. It had 10 tips in which you could see en los cuales podían ver cómo cuidar la salud, ¿verdad? Si sí, esta pregunta quiere decir, how can I take care of my health? ¿Cómo puedo yo tomar cuidado de mi salud. ¿Cómo puedo cuidar mi salud? ¿Cómo puedo cuidar mi salud? Y aquí empezábamos con más gramática e incrementando el nivel. Do versus do not. Entonces, ¿estos qué son? Son imperativos. ¿Verdad? Do, haz algo, do not, no hagas algo. Do not, que era lo mismo que don't. Aquí empezábamos también, bueno, seguíamos, seguíamos, la verdad, con las Negative contractions, las abreviaciones negativas. Do exercise, haz ejercicio. Don't watch TV too late. No mires televisión demasiado tarde. Luego, who am I talking to? ¿A quién le estoy hablando? En inglés se va a entender, aunque suene común y repetitivo, pues por el contexto. Aunque yo para ordenar o para hacer una petición a una sola persona o a varias personas, en inglés lo voy a decir igual, se entiende, no se preocupen. Por ejemplo, en, en español yo puedo decir, te pido que hagas esto. Y si fuera plural, les pido que hagan esto. Entonces cambiamos las palabras y se entiende, ¿verdad? En inglés sería exactamente lo mismo. Um, <coughs> I ask you for to do this. Exactamente, para ambas situaciones se dice igual. Pero igualmente se va a entender. Don't worry for that. <coughs> no se preocupen por eso. And then here we have our section number three. You cannot miss it. No te lo puedes perder. No puedes perdértelo. We were near to talk about places. Estábamos a punto de hablar sobre los lugares. ¿Verdad? And then here we have them. Aquí los tenemos. Uh, a little practice. Like the gas station, supermarket, library. ¿Quién me puede recordar lo que era library? ¿Alguien? ¿No lo recordamos? La diferencia, al menos, entre library y bookstore. Library era biblioteca y bookstore, tienda de libros. Que sobre todo en Estados Unidos no es exactamente lo mismo. ¿okay? Museum, museo, fire station, estación de bomberos. University o college. <coughs> universidad. Town hall, ayuntamiento o alcaldía. Entonces, todos estos, bueno, no todos, pero varios, estaban. Eh, eran nombres compuestos, eran palabras compuestas, palabras que adquirían su significado a partir de dos diferentes, ¿verdad? The compound nouns, los nombres compuestos. Aquí yo les mostraba algunos, disculpen que, que esté ahorita con mi cara así. Aquí yo les mostraba algunos ejemplos comunes, algunos patrones que se suelen repetir, por ejemplo, con room, agregando room al final. Living room, washing room, restroom, dining room, bedroom, and bathroom, ¿verdad? Living room, que era sala, washing room, cuarto de lavado, restroom, baño, pero público. No, perdón, privado, más que todo el de nuestra casa. <coughs> dining room, el espacio de comedor. Bedroom, la habitación, and the bathroom, ahí sí, baño público, ¿verdad? Bookstore, tienda de libros, shoe store, tienda de zapatos, grocery store, recordemos, no era tienda de grocerías, era tienda de comida, solo tienda de comida. Okay? The gift store, I, I mean the gift shop, quiero decir, tienda de regalos o tienda de recuerdos, pet shop, tienda de mascotas, clothes shop, tienda de prendas de vestir. Coffee shop, cafetería, and sports shop, tienda deportiva. Entonces, en esta class activity, esta creo que no la hicimos, si sí, no recuerdo mal. Creo que no la hicimos. O si sea, alguien recuerda. Prepositions, places. Okay. Aquí empezábamos a ver unas preposiciones. No son todas, obviamente, pero sí las generales y pues las que más les van a servir. Las que más van a ocupar. Al menos al principio. At least at the beginning. Ok. So here we have. Above. Que es arriba. Pero no tocando al objeto. On. Encima. Entonces ahí sí toca al objeto. Below. Debajo. Between. Entre. Pero entre dos cosas. Y nada más que dos cosas. Si fueran más sería among. Ok. Next to, pegado a, continuo a, consiguiente a, near or beside to, cercano a, a la par o al lado, pero no tocando. In front of, enfrente de, back of, or behind of, detrás de, ¿verdad? Okay. Si van teniendo alguna duda o algo que quieran comentar, alguna curiosidad de lo que vamos viendo, please let me know. Por favor, háganme saber, ¿ok? No sé qué le pasa a mi nariz, güey. Disculpen. Ok. Let's continue. Continuemos. Top 8 things people hate to do el top 8 de cosas que odiábamos hacer, ¿verdad? Y decíamos que el top iba a ser lo más alto, o el primer lugar, o algo así, y el bottom, todo lo contrario, ¿verdad? La parte inferior, o el otro extremo. To do, eh, en este caso quería remarcar, creo que lo he dicho varias veces en el curso, pero cuando tenemos... Eh, estamos hablando de un verbo, en este caso queríamos hablar de do, y solo queremos hablar del verbo, le ponemos ese to al principio, to do, to eat, to play, to sing, to walk, to study, etcétera cuando solo hablamos del verbo cuando ya lo incluimos en una oración ya no es obligación que lo lleve, ¿verdad? do something hacer algo, ¿ok? entonces have to versus having Aquí yo les aclaraba que no es exactamente lo mismo gramaticalmente. Esto significa tener que y esto significa teniendo. Esto es uh, gerund, gerundio. ¿Okay? El ING form. Como en español, ando o endo. Haciendo, practicando, etc. Entonces, no es exactamente lo mismo. Pero cuando lo cambiamos para evitar una repetición del to, entonces está bien. Okay? Like these examples. Esos eran los de la plataforma, ¿verdad? Stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard, clean the house, open the mail, right? Entonces. Eh, en este caso, por ejemplo, I hate to going to gas station, para no decir otra vez to, pues cambiamos, ¿verdad? Y ponemos I hate going to gas station, right? Y aquí empezábamos con lo más, 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 más fuerte. The simple past tense. Creo que este es el, bueno, de hecho es el único tiempo verbal que hemos visto eh, al completo. Por supuesto, simple present lo tenemos de principio a fin, siempre está presente, como su nombre lo indica, presente. Eh, present continuous estaba al principio, ¿verdad? Es lo que les estaba mostrando con be going to, al final eso era present continuous y hemos mezclado un poquito de past continuous pero se los he agregado ahí discretamente no lo hemos mencionado casi que nada porque primero no ha sido el tema del, del curso y segundo con simple past ya teníamos bastante pero sí este es como el único que hemos visto al completo como se debe with its four structures con sus cuatro estructuras como debe de ser what is simple past tense ahí debería haber agregado what is simple past tense que es el tiempo verbal del pasado simple It's a verbal tense in which we conjugate verbs es un, uh, es un tiempo verbal en el cual conjugamos los verbos it expresses an idea that occurred in the past and it is already finished entonces recordemos en nuestra línea de tiempo para este tense para este tiempo verbal son cosas que empezaron en el pasado obviamente pero que ya terminaron se quedaron atrás no siguen vigentes en, en el presente. How do we use it? Entonces, daba este ejemplo de trabajar al final estas diapositivas. Las pasamos rápido, pero fueron muy, muy importantes. Para explicar nuevamente qué sí estábamos diciendo y qué no. OK. Yo había trabajado. Aunque me suena que aquí tal vez cometí un error. I was working. Sí, cometí un error. Este no es past continuous. Este es past perfect también. Pero bueno, para efectos del caso, esto no nos interesaba porque lo que quería aclarar es que simple past, eso solo iba a ser para las primeras dos formas de hablar en español, ¿verdad? Entonces, que nos íbamos a quedar con esto. Y así lo desarrollamos en todo el curso. Pero nuevamente, creo que nunca está mal corregir. Por si a alguien le interesara. El último ejemplo no es past continuous, es past perfect, ¿ok? Pero eso es gramática mucho más avanzada, mucho más, pero igual no está de más, ¿ok? So the simple past is going to be these two forms. Yo trabajé o yo trabajaba. Recordemos, esto es imperfecto en inglés, en español y esto era pretérito. No me acuerdo qué. Bueno. Entonces, haciendo la comparación en el español para hablar así pues lo conjugamos para prácticamente todos los sujetos todos los pronombres en cambio en inglés it is going to be the same verb same conjugation for all the persons for all the subjects para todos va a ser igual verdad eso es una gran gran ventaja que si bien siempre hay que pasarlo de hay que cambiarlo de presente a pasado solo es una vez no hay que aprenderse todas estas como si ocurre en las lenguas romance, como español, francés, italiano, portugués, cuesta más. Do, nuestro auxiliar por excelencia, lo transformamos a did. Todo aquí sufría la transformación al pasado, ¿verdad? Algunos verbos que yo les mostraba que son regulares, más que para aprender la lista de verbos, era para notar patrones. Al final, casi que todos eran iguales, excepto con una vocal y una... Consonante, doblábamos, o sea, duplicábamos esa consonante y agregábamos ed. Y para la palabra que termina, para el verbo que termina con y y antes hay una consonante, ponemos ied. Por lo demás es casi que siempre igual. Más verbos, ¿verdad? Más ejemplos. Bueno, estos son los mismos, solo con la cuestión aquí de past participle. Eso se los ponía más que todo para que no se fueran a meter ustedes por su cuenta ahí. Porque eso es más complicado y va después. Ok. Ok. Aquí sí tenemos más ejemplos. ¿Verdad? Creo que poco a poco, como les mencionaba, es mejor que aprenderse una lista infinita. The ED pronunciation. Recordemos que al final los verbos regulares terminan en ED. Puede haber alguna que otra variación al medio, pero al final, al final, todos terminan en ED, ¿verdad? Pero ninguno se pronuncia como ED. ¿Se, pro, se puede pronunciar como D? Perdón, esas son las terminaciones escritas. Así pueden terminar y así se pueden pronunciar como D, como T o como ID. Y eso iba a depender de si era un voiceless sound o un voice. Sound o si era un sonido de T o D, verdad. Respectivamente estaba el chart, el cuadro, el recuadro en la plataforma en un video y ahí nos indicaba, verdad. So then the structure, the structure for the for those verbs para esos verbos eh, que no eran be, al final esta estructura nos sirve para verbos regulares e irregulares. Para todos, toditos los verbos que existen excepto para be. Ok. The positive statement was going to be this. El, eh, la oración, el enunciado positivo iba a ser este, ¿verdad? O sea, es este, siempre lo es. El negativo. Yes or no question. And question. Right. Mm. Ok. Nuevamente, estas, estructuras, estas cuatro estructuras servían para verbos regulares e irregulares, a excepción de be. Regular verbs. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Alan drove around the city. Alan manejó alrededor de la ciudad, ¿verdad? Más ejemplos con cada uno. Y nos metíamos de lleno a los irregulares. Entonces decíamos que no hay un patrón común entre ellos para determinar cómo lo vamos a escribir, ¿verdad? Sino que es de aprendérselos. Y que más o menos la mitad y la mitad eh, están distribuidos 50-50. La mitad regular, la mitad irregular. ¿Ok? Entonces tenemos aquí algunos irregulares. Eh, y, y eso, ¿verdad? Hacer la diferenciación, hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan ir conociendo ciertas acciones. ¿Verdad? Esto con verbos irregulares. Ay, disculpen la cámara, no sé qué con las conexiones aquí USB. Okay. Unscrambling Words. Esta era solo una actividad que al final terminó siendo muy, muy sencilla para ustedes. No me sorprenden porque sé que son capaces. Y se trataba de reordenarlas, ¿verdad? Para seguir las estructuras. Entonces creo que era muy, muy de mucho provecho porque al final estábamos practicando directamente lo de las estructuras, ¿verdad? Cada una ordenándolas quedaban correctamente, ¿verdad? Este juego que hicimos recientemente creo que ha sido mi parte favorita del curso. Siempre que lo hago en, en algún curso termina siendo muy divertido. Entonces, y es chévere porque... Participa toda la clase, ¿verdad? Y, y se crea esta historia que no necesariamente tiene que tener sentido, pero es divertida y practicamos, pues nos sirve para practicar. It is helpful for us, es útil para nosotros, in order to practice. Con el objetivo de practicar. ¿Ok? To be in past. Aquí va, ya vamos llegando al final. Ya casi vamos a poner nuestro nombre. ¿Ok? To be in past, eso es lo que hemos estado viendo esta semana. Creo que es lo que más nos deberíamos de acordar. ¿Ok? Nuevamente, un chequeo rápido del verbo to be, was and were, que es el mismo verbo to be, pero conjugado ya en pasado. Entonces, aquí van a ser las conjugaciones para todas estas personas. Y resumiéndolo, se queda así. Básicamente, porque you puede ser singular y plural, pero básicamente para los singulares, we are going to use was. Y for el plural, we're going to use where, right? Quiero preguntar hasta este punto con el repaso. Yo sé que ahorita vamos mega volando, verdad, porque estamos viendo todo lo que hemos visto en un mes. Pero hay alguna pregunta de cualquier tema? No. ok. Excellent. Esta sí, esta sí la hicimos, ¿verdad? Esta decíamos que Que podrían haber casi infinitas opciones. En este caso, yo las rellené de esta forma, pero no necesariamente podían ser así. Habían varias que cabían en diferentes spots, ¿verdad? En diferentes espacios. Por lo que no era necesario que quedara 100% así. Pero este podría ser un ejemplo. De cómo rellenarlo, cómo acompañar esas actividades. Esta era una actividad que ya no hicimos, era sobre una lectura. Y bueno, aquí yo tenía preguntas preparadas, pero al final ya no la hicimos. Ok, también esto. Hubiera sido muy buena, lástima. Y este sí la hicimos, de true or false, right? En esta de true or false todas estaban gramaticalmente correctas, pero teníamos que encontrarle sentido a la historia, verdad. Ir encontrando lo que sí era cierto y lo que no. Entonces leyendo, pues, la historia completa de corrido sería: Yesterday I finished the class and then I uploaded the video on YouTube. Then I started to prepare next class. Then I decided to rest because I felt tired. Then I studied for my architecture exam and then and then I went to sleep. Right. Y en español pues toda la historia sería. Ayer eh, terminé la clase y luego cargué el video en YouTube. Luego empecé a preparar la siguiente clase. Después decidí descansar porque me sentía cansado y luego estudié para mi examen de arquitectura. Luego me fui a dormir. ¿verdad? Y por supuesto que lo hicieron bien. Finalmente, where were you born? ¿A dónde naciste? ¿Okay? What the cure after the concert and uh, eso no nos interesaba, where were you born and when? ¿Y cuándo, verdad? Un poco como para aplicar las WH questions. Preparar esas preguntas, ¿verdad? Being past, was, where Entonces, nuevamente eso. It is also part of simple past tense. También be es parte. O sea, estas estos statements con be son parte del simple past tense. Son parte del pasado. A pesar de que la estructura que vimos al inicio. En la section 4. No nos servía para be. Esa no servía para cualquier verbo a excepción de be. Y nuevamente, que traduciendo al español sería ser o estar, pero esta vez en pasado. Was and were. Right? The structure. Subject plus to be in past form plus complement para el positivo. Y así para cada uno de las estructuras, de las cuatro estructuras gramaticales, ¿verdad? Was and where versus went. Ah, estos no se los aclaré, pero bien, creo que se puede entender. Eh, si yo digo, yo fui el mejor de mi clase, quiere decir que yo fui, o sea, de ser, ¿verdad? Yo fui de ser, en cierto momento yo era. Yo era el mejor de mi clase. Luego, si yo digo, yo fui al supermercado, entonces en ese caso ese fui es de ir, de andar. En español, para la conjugación de este verbo en pasado, para las personas es igual. De esos dos verbos, yo fui, ah, yo fui de un estado o yo fui a un lugar. No sabemos en español si sí, si no damos el contexto, pero en inglés sí, porque por ejemplo, yo fui de, se diría I was de de ser. Yo en tal momento era tal cosa. Yo fui. Y si yo fui a tal parte, yo me movilicé, entonces utilizamos went, que es el pasado de go, ¿verdad? Entonces, en inglés es más fácil en ese sentido hacer la diferenciación entre was and were y went. Right. Ok, Alba, muchas gracias por poner tu nombre en el chat. Si les parece, todos hagamos lo mismo. Pongamos nuestro nombre completo en el chat, please. Thank you. Thanks. Okay. Be born. Eh, nacer, ¿verdad? Básicamente, como lo decíamos en inglés, que no solo es born, sino be born. Esta conversación de práctica, en la cual poníamos en práctica, valga la redundancia, todo lo visto a, acerca del simple past tense. Luego, las negative contractions, las abreviaciones negativas, esto lo vimos. Ayer, si no me equivoco. The pronoun contractions. Ah, no, entonces antier y esto sí. Todo eso sí lo vimos ayer. To or be cuando utilizar do, did or was or where. Did, bueno, was or where para ser o estar y did para todo lo demás. Fácil, ¿verdad? Nuestro vocabulario. Y ahora sí, nuestra actividad final. Ok. This es is a video that we are see, and we are going Okay? So please pay attention. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December twenty-fourth, nineteen seventy-one. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known, but he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. So he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the US. Back in the US, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Livin' La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, y gracias por poner su nombre en el chat. Entonces, básicamente, la lectura o el video se trataba de este artista, Espero que hayan podido leer y escuchar y ver todo, ¿verdad? Porque ahora vamos a ello. ¿okay? No puede ser que aquí hay un gran, gran error de ortografía. En este caso debería ser Where con H? Where was Ricky Martin born? Ya vamos a regañar al que hace estas presentaciones. <laughs> Va, digamos que sí pone la H. Where was Ricky Martin born? ¿A dónde nació Ricky Martin? ¿Quién recuerda? San Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. Muy bien, excelente su lema, excelente, muy bien. Por lo menos la respuesta sí está correcta. La pregunta no, pero la respuesta sí, muy bien. Where did he appeared? ¿A dónde apareció él? Digamos, ¿a dónde debutó? ¿En qué parte apareció? ¿En algún lugar? ¿En algún show? Algo así. No. ¿En menudo? Eh, voy creo que decía, teacher. Mm, no es eso. De, de hecho, esa es la respuesta a la tercera pregunta. What band ah. did you join? ¿A qué banda se unió? Muy ah, bien, yeah, a yeah. menudo. Ajá. Pero, o sea, excelente, pues, Entonces, porque eh... ya lleva dos, dos preguntas, dos respuestas. Excelente. Entonces, Ahora, ¿qué significa la dos, teacher? Que no la entendí. Con where? Más ¿Dónde? que sí que la vamos a tomar literalmente como donde de lugar. Si sí, regresamos al video, donde he appeared mm, in, television in television commercials, ah, right? Ah, yeah, yeah. Uh -huh. muy bien, pero muy bien, ¿eh? Los demás ahí aprovechando para para ver posibles respuestas, muy bien. Then, in what language? Yeah. Was he making his music? ¿En qué idioma estaba haciendo su música él? ¿Qué creen? ¿Si él era puertorriqueño? Bueno, si él es. ¿En qué idioma creen que estaba haciendo la música? En inglés, en ya solo o en español en el grupo? Ok, muy bien, muy bien. Okay. Por ejemplo, tenemos aquí Spanish language albums. Álbumes en español, two Spanish language albums. okay. Okay, muy bien. Which were the countries he lived in? ¿Cuáles fueron los países en los que él vivió? O al menos en los que estuvo, según el video. En México. Uh -huh. New York. Ok, ¿qué país? ¿A qué país pertenece New York? En New York. Estados Unidos y donde nació en Puerto Rico. Ok, excelente. Oh. Muy bien. Muy, muy bien. Déjenme ver si no había otro. No, básicamente no. US, Mexico, and Puerto Rico. Good job. Then. What was his biggest hit? ¿Cuál fue su mayor hit? ¿Su mejor lanzamiento? ¿Su mejor canción, básicamente? Living la vida loca. Living la vida loca, right? ¿Eh? Lástima que ni siquiera la podamos poner. Creo que ni siquiera taradear porque nos salta el copyright en YouTube y va a video. Ni modo. Creo que sí, y eso era todo pues, de hecho ya ya se debería haber acabado el tiempo de la clase justo en eso estamos entonces, nuevamente como les repito, esta iba a ser nuestra última clase this was going to be our last lesson, so I just want you to see this quote, quiero que vean esta frase, esta citación que les tenía preparada, es de Winston Churchill fue primer ministro inglés durante la segunda guerra mundial y dice, Success is not final, Failure is not fatal, it is the courage to continue that counts, que se traduce como el éxito no es el final, el, el fallo no es fatal, es el ánimo o el coraje de continuar lo que cuenta, digamos, como una frase para inspirarlos a continuar en su aprendizaje y un agradecimiento, thank you, you because you were the best students para mí. Eh, ha sido un placer haber estado con ustedes durante este casi mes completo y solo puedo desearles pues muchos éxitos en su proceso de aprendizaje no sé si alguien quisiera decir algo gracias teacher por su <laughs> paciencia gusta. también para, para explicar y, y también uh -huh. le, deseo, le deseo muchos éxitos en su carrera gracias, gracias, sí ahorita a preparar los exámenes finales voy entonces les agradezco porque también ustedes han sido muy, muy comprensivos nuevamente ahí con, con el que hace la diapositivas va varios errores de ortografía y, pero, pero sí han sido grandes estudiantes, han sido eh, participativos, respetuosos, siempre muy muy buenos estudiantes entonces yo les agradezco y nuevamente desearles éxitos en su futuro. Okay. Thank you, teacher. Ok, thank you, teacher. My pleasure. My pleasure. Si, sí. si, no hubiera, si alguna, no hubiera pregunta alguna pregunta, de, 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 lo que sea, lo que del, sea del, de, algún tema, de algún tema, si no pues terminamos, no, pues, aquí. terminamos aquí. No questions. No, no questions. teacher. Sí. Ok. okay. Entonces, entonces, por el tema abeja. ha sido un placer. Thanks to you. Thanks to yeah. you. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Did bye bye. Chari. Bye bye. Did bye bye. Did bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.